Ya sé por qué Carlos se casó con Camila. ¿Qué más gusto tiene? Hola, YouTube. Bienvenidos al mundo de Camila. Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo. Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. Dale, te voy a esperar. Recordarte que te suscribas en mis redes sociales, como son Instagram, Facebook y Twitter. Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo. Así que corre, corre a suscribirte. En el video de hoy les tengo algo diferente y nuevo en el canal. Resulta y acontece que yo sé que a ustedes les encanta cuando yo les hablo, cuando les cuento story times, cuando echamos el chismecito así de aquí para allá y de allá para acá. Así que dije, ¿y por qué no hacemos un tececito con Camila así mismo? Así que hoy vamos a estar teniendo un té, pero no un té cualquiera. Yo me estuve estudiando los tés favoritos de la familia real inglesa, porque ahora que la cosa está en candela con Meghan y con Harry, que se quieren ir de la casa real. Ya no quieren ser más príncipes. Bueno, ellos no son príncipes, ellos son duques. Duques, ¿no? Son duques. Pero bueno, vamos a empezar a lo que nos gusta a nosotros, que es a comer y a chismear. Por aquí tengo estos tés que les cuento que se llaman Twinning. Así mismo, qué chulo están. La misma reina Victoria les dio el sello real de aprobación. Así que no es sorprendente que este sea uno de los tés favoritos de la reina Isabel. Que la reina Isabel tiene 93 años. Es la monarca con más años en el trono. El favorito de ella se llama Earl Grey Black Tea. Vamos a ver cómo está el gusto de la reina. ¿Cómo ustedes creen que se habrá tomado la reina esto de que Harry y Meghan se quieran ir? Para mí que ella debe estar bravísima, porque dime tú, esa señora que ya es súper mega mayor, ella cuenta con ellos para todos los compromisos de la realeza. Y les cuento también que dicen que están súper que mega bravos los británicos. Así mismo, los ingleses están tirados para la calle, porque cómo es que después que ellos con sus taxes pagaron la renovación de la nueva casa de Harry, ahora ellos dicen que quieren ser independientes y ganar su propio dinero, así que quieren su dinero para atrás. Díganme algo de ese chismecito. Bueno, vamos a ir probando el té. Ay, no me puedo tomar el té así porque adivinen qué, a la reina le gusta echarle un chorrito de leche. Así que acá vamos, muy la reina. ¿Cómo ustedes creen que tendrá el gusto la reina Elizabeth? ¡Ay, no está malo! Y es como perfumado. Me ha gustado cantidad. Está riquísimo este té. Prueba té con leche, que es mega bueno. Sobre todo este que le gusta a la reina. Oye, a la reina le gustan las cosas buenas. Y bueno, siguiendo con el chismecito, les cuento también que estuve leyendo que Carlos, el príncipe Carlos, el papá de Harry, el suegro de Meghan, es quien le paga el 95% del dinero que ellos gastan. Díganme ustedes, ¿y ahora qué va a pasar con esa gente? Bueno, pero no todo puede ser té. También vamos a masticar algo. Déjenme decirles que la reina no es una persona de comer mucho. Yo pensaría que al ser ella una reina, ella se daba estos banquetes de comida, pero nada de eso. La señora come bien fino y bien saludable. Un cerealito en la mañana, un pescadito en la tarde. Claro está, siempre, siempre con su té de por las tardes. Y yo les he comentado a ustedes que a mí me encanta la hora del té, así que esta idea estuvo especial. La reina también es una fanática del chocolate. Le encanta el chocolate. Y ella ha hecho un cake que se... ¿Cómo se llama el cake? El cake se llama Chocolate Biscuit Cake, que sería cake de galletitas de chocolate. Y tiene estos ingredientes. Higo, galletas digestivas. Eso está raro cantidad. Y chocolate, mucho chocolate. Vamos a ver cómo nos quedó, porque como ustedes se pueden imaginar, este quesito no lo pudimos nosotros comprar, lo tuvimos que crear aquí en la casa. Ah, y ustedes sabían que este cake les gusta tanto a la familia real que para cuando el príncipe William fue a casarse en su fiesta de despedida de soltero,
Este fue el cake que él pidió. Un cake, yo diría que como para ir para el baño, ¿por qué? Si tiene higo y tiene galletas digestivas. Bueno, vamos a ver qué tal. Es como arenoso, ¿no? Por las galletitas. Pero no está malo, para nada. Se puede comer. Yo me lo como. No entero, ¿no? Porque se va para el baño, pero me lo como. Está bueno. Pushy, ven a probarlo. Pushy, ven para que te sientas de la realeza. Ahora vamos a probar este té que también es de Twinning, que se llama 100% Black Tea Darjeeling y es el favorito del Príncipe Carlos. ¿Sabían ustedes que el Príncipe Carlos, oye qué cara más dura tiene ese, él invitó a la que es su actual esposa, Camila Parker Bowles, a su boda con Diana? Pero bueno, también dicen las malas lenguas que ellos eran novios primero. Pero parece que eso es algo de esa familia, porque Harry también invitó como a dos exnovias a la boda de él con Meghan. Oye, esa gente son bien open mind. Viste, Pushy, para la próxima boda puedes invitar a tus ex y yo voy a invitar a los míos. Vamos a ver qué tal es este té. El Príncipe Carlos no lo toma con leche, pero sí con un poquito de miel. Yo en lo personal no lo tomo ni con miel ni con nada. Quizás sí le eche un poco de leche porque me gustó. Pero bueno, vamos a hacerlo como lo hace el Príncipe Carlos. ¿Cómo lo haces? Con un poquito de miel. Y bueno, Carlos tampoco es que la ha tenido muy fácil. Su actual esposa Camila es la mujer más odiada en toda Inglaterra. Y adivinen quién es la segunda. ¡Oh! Meghan Markle. ¡Qué par de! Iba a decir una barbaridad. ¡Qué par de personajes! ¡Uy, esto está muy fuerte! Ya sé por qué Carlos se casó con Camila. ¡Qué mal gusto tiene! ¡Qué malo es este té! Y bueno, Carlos también acompaña su sándwich junto con la reina, que ellos han llamado Penny, así mismo. Y significa unos pequeños mini sándwiches así, como del tamaño de una moneda de penny inglesa. Y tienen mantequilla y jalea de raspberry. ¡Ay! Vamos a ver qué tal. ¡Tarán! Por aquí los tengo. Entonces está bueno. Les cuento que como sabíamos que íbamos a comer tanto en esta tardecita de té, estuvimos haciendo estos mini sándwiches con mantequilla de plantas, así mismo, bien saludable. Por último, vamos a estar probando uno de los tés favoritos de la manzana de la discordia, así mismo, de Meghan Markle, a la que todo el mundo le está echando la culpa porque Harry se está separando de la corona británica. Tú déjame abajo en los comentarios si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con esta decisión. Este se llama Lapsang Soon Chong y también es Pure Black Tea. Por lo que me he dado cuenta, les gusta el Black Tea a los royals. Huele bueno. ¡Ay, qué raro huele! Huele bueno. Este té huele a comida, como a... ¿Cómo se llama esto? Ahumado, ahumado. Un té ahumado. Este huele a té ahumado. ¡Ay, qué raro! Pero está bueno. Por lo que nos hemos podido enterar, Meghan se encuentra ahora mismo, en Canadá, escondida supuestamente en una mansión que le consiguió un billonario ruso que está muy pero que muy apegado a la dirección de los Clinton, así mismo un mejor amigo de Bill Clinton. Escucha para esto como está este chisme. Y también me contaron que adivinen, adivinador, va a haber una llamada con todos los reales y los van a sentar y les van a decir bien clarito cada cosa que va a pasar y cómo ahora ellos se van a poder organizar con esto de la salida de Meghan y Harry. Y de no estar Meghan ahí, la van a tener que llamar por teléfono y ponerle en speaker. Eso fue lo que yo leí. Como Meghan es vegetariana, por aquí tengo unos sandwichitos que son muy famosos a la hora del té. ¡Ay! Y déjenme echarle otro chismecito. Oye, me vengo hoy más chismosa que la chismosa del bar. Mis amores, les cuento que a la reina no le gusta que le corten sus mini sándwiches para la hora del té en forma rectangular. ¿Adivinen por qué? Porque les recuerda a un ataúd.
así que hay que cortárselo en cualquier forma, menos en forma rectangular. Bueno, vamos a probar cómo nos quedaron estos mini sándwiches que tienen queso crema, apio y pepino. ¡Refrescante están! Se dice que ya la duquesa de Sussex, así mismo, Meghan, ha firmado con Disney para hacer un voice off. Pero claro está, ese dinero va a ser donado a una fundación de elefantes. Pero bueno, ya por lo menos está buscando trabajito, porque imagínense ahora que ella se va a quedar sin nada. Aunque bueno, yo me imagino que ella tenga algo raro. ¿Qué ustedes creen? Mis amores, y ahora sí vamos a terminar este tececito con Camila. Déjame abajo en los comentarios si te ha gustado esta nueva sesión en el canal y lo podemos hacer con otras personas, con cantantes, con actores, con futbolistas, con peloteros. Tú me dices allá abajo y bueno, yo busco lo que ellos comen o merienda y aquí echamos el chismecito. Les mando un beso inmenso, inmenso, inmenso. Muchísimas, muchísimas gracias por verme. Los quiero, los amo, los adoro. Colorín colorado, el mundo de Camila por hoy se acabó.